Hola, mi nombre es José Rodríguez y en Reflejo Universitario te traemos el resumen de la semana. En el reportaje de esta semana te invitamos a conocer Ponilandia, una granja didáctica en la que podrás encontrar animales en miniatura, pasear a caballo o en pony y disfrutar de un momento agradable en compañía de familia o amigos. Si aún no conoces los servicios médicos que la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco tiene para ti, te traemos una nota con todos los detalles. Patas Descalzas AC es una asociación que se dedica al rescate y adopción de los pequeños felinos. Acércate y forma parte de esta noble causa. El cambio social, trascender y dejar huella en la sociedad son solo algunos de los objetivos de la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco. Con 20 años de esfuerzo y dedicación, ha logrado expandir sus servicios en 8 licenciaturas, las cuales son Enfermería, Medicina, Nutrición, Rehabilitación, Psicología, Trabajo Social, Odontología y Química, así como la creación de proyectos para el desarrollo integral, entre los cuales están Caminadores, Párvulos, Guardianes, Unicasa, Ayuda Mutua, entre otros. Nos da mucho gusto ver que ahora viene el paciente a solicitar controles, llevar esos controles que no tienen por qué complicarse, ¿no? O sea, es un primer nivel, nosotros estamos aquí para resolver los problemas de salud y no lleguen a un segundo o tercer nivel. La sociedad espera de nosotros y nosotros le vamos a dar a la sociedad, porque un aprendizaje que te llevas no tiene precio. Valora el aprendizaje. Y el aprendizaje no es solo la convivencia, no es solo el trabajo en equipo, sino es todo, ¿no? El desarrollo humano que va más allá de un aprendizaje. Es significativo, es para toda la vida. Ha sido tanto su impacto en la sociedad que en el año 2017 brindó un total de 14.056 servicios, siendo los de mayor demanda enfermería, rehabilitación, medicina y odontología, logrando ser un referente para la población de excelente servicio y atención a la comunidad. Porque de verdad, pues me ha ayudado bastante. Yo le agradezco a todo el personal y también a, como le vuelvo a repetir, a la UADI. Gracias. Gracias a este servicio que estoy tomando, estoy quedando bien. Y sobre todo, le doy muchas gracias a la universidad que realmente nos atiende con todo gusto, con todo afecto, porque es un buen servicio. El aprendizaje, sin duda, es mutuo, ya que los estudiantes brindan sus conocimientos a quienes más lo necesitan y al mismo tiempo se preparan para la vida profesional. Esta unidad universitaria es muy diferente, quiero decir, porque tienes una libertad amplia de trabajar con otros profesionales para dar verdaderamente una atención integral, en donde si el paciente cursa con una patología que puede afectar no solamente su marcha o su lenguaje, sino también sus emociones, podemos trabajar con el psicólogo, con el tanatólogo, podemos trabajar incluso con el nutriólogo si queremos que baje un poco de peso por las rodillas. Entonces, ese trabajo enriquece tu propio trabajo con los demás. Quiero decir que el tener esta unidad universitaria en esta zona ha marcado mucho a la población, para bien. Y eso impacta directamente también en nuestro trabajo, porque eso nos compromete a trabajar cada vez mejor. Yo les invito a que acudan, a que nosotros le podamos prestar el servicio. El servicio es para todas las personas. Alguna necesidad que tenga, con muchísimo gusto estamos nosotros para servirle. Los universitarios esperamos con los brazos abiertos. Muchas felicidades a todos los trabajadores y estudiantes que hacen que esta unidad sea posible. Ayúdanos a que la información le llegue a las personas indicadas que por desconocimiento no han recibido la atención necesaria. Sepan que son bienvenidos a la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco. Nos encontramos en la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, en donde conoceremos los proyectos sociales que la unidad tiene, cuyo objetivo es formar a los alumnos para su propio beneficio y en pro de la comunidad. ¡Acompáñame a conocerlos!
El objetivo general de las actividades sociocomunitarias que corresponden al área de responsabilidad social de la unidad académica es que los alumnos tengan interacción con la comunidad, que desarrollen estrategias y habilidades de trabajo en un escenario real de aprendizaje. Los alumnos que participan en las actividades sociocomunitarias son alumnos de primer año. Ellos inician en el segundo semestre y terminan, concluyen en el tercer semestre. Como todos los alumnos de bachillerato, al inicio de la actividad sociocomunitaria, pues hay mucha inquietud por parte del alumno de qué es lo que va a trabajar, qué es lo que va a hacer. Pero cuando ya están en el proceso, cuando empiezan a trabajar con zonas que tienen mayor desventaja, no solamente en el aspecto económico, sino vulnerabilidad en otros aspectos sociales, entonces ellos mismos se van creando esa necesidad de seguir ahí, de estar ahí. Me deja alegría el saber que de una u otra manera estoy dando lo mejor de mí, porque esto es lo que quiero ser de grande. Quiero ayudar a mi comunidad, ayudar a mi país y ser mejor persona. Bueno, pues uno de los beneficios que aporto sería ayudar a mi comunidad como persona a investigar y a estar más informados acerca de las pequeñas especies, sobre las enfermedades, cómo puedo evitar las enfermedades. Lo que realmente me gusta es saber que tenemos un cambio en la sociedad, y no solo a las mamás, sino a sus hijos, y que en un futuro eso pueda ayudar a la comunidad. Estas acciones dirigidas al servicio de la comunidad local brindan programas educativos de calidad y son de gran impacto para la formación integral de los jóvenes. Pues en mucho, porque pues han avanzado, ya no sabía leer para nada y ahora ya veo que ya está avanzando, ya se desarrolla más como persona igual. Ella igual, yo pasaría del kinder, pues ya está conociendo las letras, los números, ya veo que está avanzando mucho en realidad. Y es algo para la comunidad que distrae a los niños, porque se distraen un rato. Los alumnos, para que puedan desarrollar el trabajo con la comunidad, tienen que llevar un proceso de capacitación. En este periodo de tiempo tienen contacto con la comunidad, pero el contacto es mínimo. Son las primeras entrevistas que hacen. Salen a comunidad con su profesor, hacen el primer contacto, conocen o identifican a los agentes claves de la comunidad, empiezan a hacer las primeras entrevistas y a la par de que van haciendo este trabajo, pues no se van capacitando en el tema que van a desarrollar. Porque en el siguiente periodo ellos ya van a tener el trabajo más fuerte con la comunidad, las sesiones ya son en comunidad y ellos van a tener que afrontar el reto de trabajar con una población que a lo mejor incluso es más compleja que la población que ellos son, ¿no? A mí me gusta estar en este taller porque es emocionante la idea de ir y hacer conciencia a los demás de cómo cuidar las plantas, cómo reciclar. Que juntos podamos implementar el cuidado del ambiente, porque no somos unos expertos y tampoco son ellos, pero juntos podemos lograr el propósito, que es el cuidado del ambiente. El objetivo principal de esta actividad es que las actividades que hacemos aquí, como plantar, sembrar o cuidar las tilapias, el día de mañana las podamos hacer nosotros mismos. A veces se plantan, otras se checan las tilapias, que son los pescaditos que están en la parte de atrás, se checa que tengan bien limpia el agua para que se puedan volver a meter. Y de ahí pues vamos plantando, checamos las matas, saber cuál es de cuál, identificarlas. La universidad lo que busca a través de estas diferentes actividades sociocomunitarias es que el alumno primero valore lo que tiene, porque en condiciones de desventaja se observa en relación con otras comunidades que a lo mejor son todavía más en desventaja que como ellos están. Segundo, que se reconozca como un agente que puede transformar su entorno. Para la universidad es muy importante que el alumno aprenda que un entorno puede ser transformado en la medida en la que las personas o la comunidad hacen acuerdos o desarrollan acciones. Me gustaría agregar que a todos los que nos pueden ver, a todos los que nos pueden escuchar y que tienen ese interés por el trabajo comunitario, independientemente de que pudiéramos ser de UAD y de otras instituciones educativas hermanas, que se acerquen a la unidad académica. Siempre hay un espacio en el que podamos colaborar. Y es así como Wabi continúa creciendo y alcanzando sus metas. Hasta aquí con el reportaje de hoy. Mi nombre es Frochuk, esto es Reflejo Universitario y sigue en sintonía por UAD TV. Y si lo que buscan es una alternativa para convivir con sus amigos o familia de manera sana, lo que pueden hacer es venir a Ponilandia. En estos momentos me encuentro con Wendy, que estamos ya listos para divertirnos, ¿no es así, Wendy? Sí. Así que si ustedes quieren conocer un poco más sobre lo que es Ponilandia, acompáñenos en este recorrido. ¡Vamos! Sí. Susanna, don't you cry for me, for I come from now.
encuentro con Carlos Enrique López Rejón, que es el dueño de Ponilandia, y nos va a comentar un poco sobre el lugar. ¿Cómo fue que comenzó la idea de Ponilandia? La idea de Ponilandia empezó hace aproximadamente 15 años con la, más que nada, el deseo de tener algo que nunca en nuestra juventud, en nuestra niñez pudimos tener, que son ponis. Y ya que pudimos cumplir esto, empezamos a manejarlo como un negocio para fiestas infantiles y también como un criadero de caballitos, ¿no? La ilusión era precisamente criar una raza que, más que un pony, es un caballo miniatura. Y así empezamos a traer más y más, y en la traída de caballos miniatura empezaron a ofrecernos burritos miniatura, cabritas miniatura, cerdito mini pigs, y empezamos a traer otras especies, ¿no? Ponilandia se trata de una granja interactiva con una gran variedad de animales en miniatura. En tu visita podrás conocer a estos animalitos, así como convivir con ellos, además de tener la oportunidad de dar una vuelta montando a caballo o en pony. Y ahora dime, Wendy, ¿cómo te la estás pasando? Bien. ¿Y qué es lo que te ha gustado más hasta ahora? Los ponis. Los ponis. ¿Y cuál te gustó más? Uno café. Uno café. Ah, muy bien. Ahora sí, ¿le dirías a los demás niños que vinieran para que se divirtieran como tú? Sí. Me encuentro con Alma Sánchez, que nos va a comentar cómo se le ha pasado hasta ahora aquí con su familia. Ah, muy bien. Está muy bien adaptado el lugar para toda la familia. Te dan un recorrido e incluye que explicación sobre los animales. Puedes alimentarlos y te dan también un paseo, ya sea en pony o en caballo. Y la verdad, encantados nosotros. Nos gustó mucho, muy cómodo y muy agradable. En Ponilandia, los niños aprenden mientras se divierten, ya que en la granja didáctica, los pequeños conocen el amor por estos maravillosos animales mientras juegan y los alimentan, al mismo tiempo que aprenden sobre ellos y se llevan hermosos recuerdos de su aventura. Ahora sí, estamos muy cansados de todo lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Te divertiste, Wendy? Sí. Así que pues ya lo saben, ahora vamos a invitar a los demás a que vengan, ¿no? Sí. Vengan a conocer Ponilandia. Está muy bonito, ¿no? Está muy bonito. Ahí está, ya la escucharon. Si ustedes quieren conocer y participar en las actividades que tienen, simplemente vengan a visitarlos. Yo soy José Rodríguez y esto es Reflejo Universitario. En la ciudad de Mérida existen diversas asociaciones y fundaciones dedicadas al cuidado y protección de los animales. Sin embargo, solamente existe una dedicada al cuidado de nuestros amigos los felinos, que pueden ser excelentes mascotas. Ellos son Patas Descalzas, así que acompáñanos a conocer un poco de su labor. Me encuentro con Luis Alberto Chávez, él es el fundador de Patas Descalzas. Muy buenos días, señor. ¿Podría platicarnos cómo es que surge la iniciativa de esta asociación? Es una forma accidental por el gusto de los gatos, realmente por medio de una vecina a la que se empieza a ayudar, a colaborar con ella. Posteriormente, mi hija, que bautiza nuestra actividad como una fundación Patas Descalzas, de ahí surge el nombre y se lo mantenemos ahora. Obviamente retiramos lo de fundación porque somos particulares que no tenemos más que nuestros propios recursos, y actualmente estamos intentando hacer eventos para recaudar alimento, algunos fondos para veterinarios, esterilizaciones. ¿Cuál es el objetivo que tiene la asociación Patas Descalzas? Pues acabar con muchos mitos que existen en detrimento de la aceptación de los gatos, principalmente la toxoplasmosis, que se les achaca de ser los causantes de la infertilidad, por llamarlo así, porque en realidad no es infertilidad. Esta enfermedad en realidad sí es transmisor el gato, pero la causa principal es, en todo caso, para quienes están en contacto con los gatos, es la falta de higiene. El gato puede ser portador,
pero únicamente por medio del excremento es como se transmite esto. Entonces, si se maneja la caja sanitaria del gato y no se hace el aseo adecuado, puede contraer uno la toxoplasmosis. Acciones que realiza Patas Descalzas es buscarle un hogar a estos pequeños gatos. Si ustedes están considerando en tener uno, aquí les pueden dar en adopción y Rebeca nos va a platicar qué es lo que ustedes necesitan. Pues primero que nada, los invitamos a conocer el albergue. Si quieren adoptar un gatito, aquí tenemos a más de 80 de ellos con los que pueden convivir y escoger. Les pedimos unos pequeños requisitos para la adopción de estos gatitos. Se pide la credencial del IFE y un comprobante domiciliario. En caso de que quieran adoptar una hembra, el costo, la cuota de recuperación para la esterilización son de 300 pesos. En caso de que sea macho, son 200 pesos. Se pide igual otra pequeña cuota simbólica, más que nada, de 50 pesos. Si van a adoptar un gato, se pide igual que traigan una transportadora. Nosotros les invitamos a que busquen en Facebook Patas Descalzas, que vengan aquí al albergue a visitar a todos los gatitos y seguramente tendrán uno como este que tengo aquí, que aún no tiene nombre, que está esperando pues también un hogar para que lo bauticen y que tenga una familia y sea una excelente compañía a los gatos. Pues como ya vieron, los invitamos a que vengan y que conozcan Patas Descalzas, que los busquen en Facebook, que estén pendientes de los eventos que estarán realizando a lo largo de este año y también pueden traer sus donativos, como es alimento, aserrín, arena para gato y también toallitas para cuando los bañen. Yo soy Mari Carmen Rosado y esto es Reflejo Universitario. Esto ha sido todo por el programa de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado. Mi nombre es José Rodríguez, somos Reflejo Universitario y síguenos por Wadi TV.